Del 20 al 26 de marzo se lleva a cabo la Semana Mundial del Dinero bajo el lema Planifica tu dinero, planta tu futuro, donde el objetivo es hacer conciencia en los jóvenes sobre el uso y administración efectiva del dinero, señaló asesora de negocios PYME. Mira, el objetivo de la Semana Global del Dinero es hacer una conciencia a los jóvenes sobre el uso y la administración efectiva del dinero, el conocimiento que ellos deben de tener para saber cómo manejar este valioso recurso, porque realmente los jóvenes son la base de nuestro futuro. Y si nuestro futuro no está sólido, imagínate cómo vamos a vivir nuestra vejez. Entonces, es por eso que nosotros tenemos como formadores, como especialistas, como educadores financieros, tenemos que hablar sobre estos temas para que más personas encuentren esa tranquilidad sobre el dinero a corto, mediano y a largo plazo. Mira, los jóvenes tienen que informarse y tener interés de cómo se manejan estos recursos, porque realmente si no toman acción, la juventud pasa en 10 años, ya después que pasas de los 20 a los 30, ya de los 30 ya te sentís viejo, ya te sentís adulto y ya te sentís que no podés desarrollar nada. Así que si no aprovechan el tiempo, discúlpeme, pero el tiempo se va. Gutiérrez agregó que dicha educación financiera debe implementarse desde la niñez y darles a conocer su importancia. Es importante enseñar la educación desde los niños, porque si vos mantenés una relación sana con el dinero, si el niño no está considerando que el dinero es malo, que el dinero es sucio, el niño va a saber manejar de forma efectiva ese recurso. Entonces, es por eso que nosotros nos enfocamos desde la importancia de la educación financiera desde la niñez, para que ellos no tengan tantas limitantes, no tengan tantos obstáculos y no puedan decir que a los 30, ay, no he hecho nada en mi vida. Así que tenemos todas esas herramientas y les invitamos nuevamente a que las vean. La Semana Mundial del Dinero se creó en el año 2012. El objetivo es crear una campaña a nivel mundial de concientización dirigida esencialmente a niños y jóvenes. Noticias 12, Darlene Téllez.